Hernán Díaz, candidato a diputado de Unión por la Patria, hombre de Gustavo Sadi, del trabajo en territorio, pasar a la Cámara de Diputados, con lo que eso significa aburrida, un poco que tiene que ver con otra tarea, ¿o estás cómodo? Hernán, bienvenido a Santo Pecador. Buen día, José. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Como dijiste, yo creo que el trabajo que nosotros tenemos, el trabajo del territorio que yo hago a través de la gestión del doctor Gustavo Sadi, soy parte de su equipo, creo que eso es la base para hacer cualquier tipo de política, conocer las necesidades de la gente, ya que uno viene de una familia política, del peronismo, así que yo creo que... ¿Cuántos años tenés? 33 años tengo. 33. Hernán, familia peronista de siempre. Sí, madre y padre peronista que siempre militaron dentro del peronismo y por ahí también ha llegado más al sadismo, al compañero Ramón y hoy con Gustavo Sadi. Hernán, eso ayuda mucho de conocer porque ahí uno empieza a conocer a los militantes, a los dirigentes, a las familias que los acompañan. Digo, ¿eso sirve para la Cámara de Diputados? Sí, me sirve en el caso que me toque llegar a mí, si la gente me apoya con su voto, para yo poder legislar y saber direccionar los recursos para lo que ellos necesitan. Claro, digamos. Porque ustedes vienen de la gestión de Gustavo Sadi, va un ejército importante a la Cámara de Diputados, ¿no? Muchos sadistas que acompañan a la gestión y conocen un poco, pero algunos muy políticos, otros muy técnicos, por así decirlo, que van funcionarios incluso. ¿Qué pretenden llevar de Sadi o de la gestión de Sadi a la provincia? Y yo creo que la gran gestión que está haciendo el doctor en cuanto a economía social, una de las grandes herramientas también que tiene la gestión del municipio es la dirección de presupuesto participativo. Claro. Y por ahí la idea es que eso se vea reflejado en el interior de la provincia. Hernán, ¿cómo se hace con eso? Porque... A ver, vamos a decir, el gobernador de la provincia tiene todavía 4 años, ¿no? Con un proyecto de obras utópico. Yo no sé qué cosas nuevas se puede trasladar. Dicen algunos que es una gestión muy técnica la del gobernador Jalil, y por otro lado una cuestión muy social y muy política la de Gustavo Sadi. ¿Coincidís con eso? Creería que sí, coincido, porque soy parte del equipo y, como te dije, venimos de un trabajo territorial de siempre, de toda la vida, de mi familia, y creo que ese trabajo que estuvo haciendo el gobernador, como decís vos, una gestión técnica con lo social de Gustavo en el interior es un buen combo para que la gente pueda llegar y concretar cosas, más allá de los productores, tenemos el tema del turismo y todas esas cosas, yo creo que es muy importante. Para eso hay que conocer el territorio. Digo, ¿sos de los que recorren la provincia a conocerlo? No en gran parte, no. Mayormente soy del sur de la ciudad, soy del circuito 3. Pude participar 2 veces, fui precandidato a concejal 2 veces, una vez por circuito y otra vez acompañando a la doctora Laila, una amiga que me dio la política. Así que... Entonces es un gran desafío ahora, sí, la verdad. Sí. ¿Qué les dice esto entre nosotros, no? No se entere la gente. Digo, ¿qué les dice Gustavo Sadi al equipo de ustedes que va a ir a la Cámara de Diputados? ¿Qué proyectos llevan? ¿Cuál es la impronta que van a tener? Porque hay algunos muy políticos, ¿no? Yo lo pongo a Ledelma, a Zabaleta, que ellos viven, respiran política. Y en el caso de ustedes que van con proyectos, ¿qué les dicen? No, sin duda, la idea es apoyar al proyecto del peronismo en su totalidad. Raúl, sus 4 años de gestión que como gobernador que vendrán, Gustavo como intendente y también a nivel nacional. O sea, es que yo digo siempre esto de que los jóvenes están marcando, yo al hacer este programa me doy cuenta de la cantidad de caras nuevas que tiene esta gestión que ha puesto el peronismo. Lamentablemente hay otros sectores políticos que no han podido limpiarse de los tradicionales. En el caso de ustedes, de los jóvenes, ¿qué propuesta lleva? Porque son jóvenes, tenés más del 50% del padrón son jóvenes. Exactamente. En primer parte, agradecerle a Gustavo, que creo que es alguien que da apertura a los jóvenes. Hoy te lo puedo yo asegurar, decir que gracias a él tengo esta oportunidad. Y las propuestas más o menos que tenemos, que son para el sur de la ciudad, serían... Tenemos pensado la ciudad deportiva,
me parece muy importante. Y también algo de, ¿por qué no? Turismo en nuestro querido Circuito 3, que soy parte, yo vivo, recorro todos los días las calles del circuito, y estaría muy bueno eso. Lleva propuesta, pero bueno, salgamos de un poco de la capital, porque tú vas a sí. legislar para toda la provincia. Vos sabés que hay cosas que yo no sé si se va a poder hacer, como lo, esto es una opinión mía, ¿no? El intendente puede hacer obras cuando las pone a consideración de la gente. Yo no sé en el interior si eso se puede, y el presupuesto participativo es una gran herramienta. ¿Existe esa posibilidad de traer esa propuesta al gobierno? Yo creería que nuestro gobernador estaría, pondría todo de su parte, y nosotros como legisladores, futuros legisladores, lo veríamos ese proyecto. Me parece muy importante. Que hoy por hoy nuestra capital, el vecino elige sus obras, son los que conocen bien sus necesidades, lo que padecen a la necesidad, tanto por decirte alumbrado público y todas esas cosas, y al nivel, por ejemplo, interior de la provincia, sería bueno que obras que sean, ellos se van a afectar o que les sirva en cuanto a la producción, que es muy importante. ¿Qué te dice la gente de tu circuito en 3, me sos sí, de sí. originario en 3? El circuito grande y difícil, ¿no? ¿Cuál es el problema de la gente? Y por decir, a ver, el primer problema que los puede encontrar no solamente en el circuito. No, la guita porque es una cuestión, el problema laboral que tiene, sí. es algo, no solamente en el circuito, sino en todo el país. Creo que este proyecto del peronismo estamos preparando para buscar una solución a eso, que no es fácil, sin duda vamos a tener errores y también virtud, pero vamos por eso, nosotros vamos para esa solución. Es difícil eso, ¿no? Sí. Porque el tema de trabajo acompaña lo mismo, porque ningún trabajo está alcanzando hoy. ¿Les preocupa? ¿Qué te dicen los jóvenes? Seguramente tienen mucho trato. ¿Y ustedes, dirigentes peronistas del eventual gobierno de Javier Milei? Sí, es medio difícil, sí, pero bueno, nosotros tratamos, como siempre, marcar nuestro trabajo y hacerles saber quiénes son esos personajes que aparecen dentro de la política con ideas neoliberales, que no sé, sería muy difícil que no pueda, por ejemplo, no sé, venir a cambiar nuestro, no sé qué podría ser, mirá, sinceramente. Cuando te entrevistas con un joven en el circuito y hablas con ellos y que te dicen, ah, mira, no vemos, yo lo voto a Milei, después corta el boleto, corta la boleta porque lo vota al gobernador, ¿no? Pero les pasa eso. Claro, yo creo que el mensaje que estamos dando, como decís, claro, es entender que es un proyecto, tanto nacional, provincial y municipal, porque eso sería lo correcto. Por ahí hay jóvenes, como decís vos, que tienen la idea de votar a nivel nación a este personaje, pero en cuestión de provincia apoyan al peronismo. La idea nuestra es salir y golpear puertas y hacerle entender, hacerle ver las cosas, que tiene que ser el camino nuestro, el proyecto peronista, tanto nacional, provincial y municipal. Al tener la oportunidad de pedir el voto, ¿no? ¿Cómo se le pide el voto a la gente en una situación tan difícil, sí. Económicamente hablando y socialmente, ¿no? Porque la verdad es que no quisiera yo tener el trabajo o la tarea de salir a pedir un voto porque no podría hacerlo. No, a ver, soy un chico, crecí en el circuito 3 de barrio, conozco necesidades, pedirle el voto, pedirle el acompañamiento, que ellos se van a ver reflejados en mí, ellos van a tener un vecino en la legislatura que va a luchar por ello, así que ese sería mi pedido. Se van a ver representados y pedirle el voto, voto completo, nacional, provincial y municipal. Thank you.